Y bueno, al parecer ya fue todo del huracán. Vean, bueno, quería primero revisar mi nave, que no me le haya pasado nada, porque la neta no dormí a gusto, porque le fuera a caer algo aquí a la nave, pero nada, todo bien, no hubo daños mayores, de menos acá en Cancún. Y no sé por qué esté así. No sé si se levantaron temprano para hacer movimientos ahí. Pero como ven, aquí en el barrio pues no hubo tanto desastre. Aquí está muy inundado, pero esto es todos los días. A ver, vamos a ver si podemos. Ahorita ya son como las 10:30 de la mañana. Aunque no parezca. Al final el huracán entró por Tulum y no entró por Cancún, entonces la verdad que fue muy relajado para Cancún. O sea, sí hubo muchísima lluvia, pero o sea, los vientos no fueron como hace dos años. Hubo un huracán que no, tampoco impactó tantísimo, pero me acuerdo que los vientos se escuchaban muy cabrones. Como les digo, Cancún, bueno, siempre que llueve aquí se inunda, no tanto la verdad, pero sí, bastante. Ahorita está hasta la banqueta, o sea, nunca se sube a la banqueta, siempre que llueve se inunda este pedazo aquí en esta esquina, pero pues nunca sobrepasa aquí la banqueta. Y hoy pues, vean, el problema acá es que vean todas las ventanas con tape. El problema acá es que pues hay mucha basura en las alcantarillas y siempre se inunda, pero esto es de Cancún, o sea, esto es normal, esto de Cancún siempre se inunda, porque bueno, cuando planearon la ciudad no tomaron en cuenta cuánto iba a crecer la ciudad. Entonces ellos nomás hicieron ahí un drenaje que pues no, de mucho no sirvió. Sigue inundado hasta por acá. Oh man. Close for the day. Y bien, la verdad es que todos andamos buscando un algo. Yo la verdad compré todos mis víveres desde el lunes y yo compré todo lo que iba a necesitar. El pedo es que compré leche para mis cafés porque tomo mucho café. Compré mis leches para mis cafés, pero pues el lunes ya para hoy ya me los chingué. Entonces ando buscando ahí donde hay una leche para mis cafés ahorita. El primer Oxxo pues está cerrado. Si vemos aquí hay unas ramas tiradas, pero pues no pasa a mayores. Como ven, ya salió todo el mundo. Ya pues van a ver qué show. Como notan, allá todavía están los algunos lugares cerrados con triple A. Y pues como les digo, gracias a Dios no pasó a mayores aquí en Cancún. Lo que sí tengo que resaltar es, como he venido diciendo en los últimos videos, la educación que hay en el Caribe mexicano para con el huracán. O sea, todos siempre en alerta, todos siempre conscientes de lo que venía. Nadie hizo compras de pánico, la verdad que no. Yo no vi a nadie, no vi ningún lugar haciendo compras de pánico. Ayer en la zona hotelera, por ahí les enseñé un 7-Eleven que pues tenía todo, no hay compras de pánico ni nada, no hubo desabasto. Vean, este hotel ya ahorita ya abrieron, pero pues la noche sí la pasó con esos triple A's. Más que nada, como les digo, para que alguna cosa suelta por aquí, un proyectil. Vean esas piedrotas, pues no las movió, o sea que no estuvo...
no estuvo tan fuerte. La verdad es que se debilitó mucho cuando entró. Y como les digo, allá en Tulum, pues impactó un poquito más, pero aquí nos salvamos. Vamos a ver si podemos encontrar una leche por ahí, porque no he tomado mi café y estoy volviéndome loco. Vean, aquí los turistas también salen ahí nada más a ver qué es lo que va a pasar. Muchísimos turistas, la verdad, nadie canceló. Aquí también sigue inundado. Por ahí se sienten unos vientos ahorita todavía, pero pues ya no es mucho. A ver, vamos a pasar por aquí, por este charco. Oh, está frío el agua. Está frío el agua y no es azul turquesa. Ya veo la banda que sigue caminando buscando una tienda abierta. Yo voy a ver si me venden un bendito café que me hace falta. Hasta ahorita lo que ha pasado es que hay áreas que no hay luz. Por ejemplo, mi hogar, en mi área no hay luz. Entonces se fue como a las 7 de la mañana y yo entro a trabajar a las 9:15 de la mañana. Entonces pues ya tuve que mandar un mensaje: oigan, está impactando el huracán. Lo que pasa es que, como les digo, yo trabajo para una compañía americana remotamente. Es una compañía que está en Vegas. Entonces pues no estoy físicamente ahí, ¿no? Entonces sí les tuve que decir: guys, yo estoy en Cancún y la verdad ahorita está entrando el huracán y no hay luz, porque pues me cuesta mucho trabajo faltar, tengo que faltar. Entonces sí les dije para que, you know, se lo tengan en consideración y me conecto en cuanto pueda. Aquí al parecer sí hay luz. O solo, sí, aquí sí hay luz ya. Esta casa ya tiene luz. Al menos que tenga una planta ahí de electricidad. Porque la verdad es el único lado que he visto luz, ¿eh? Pues como les digo, vean aquí. Vean esta casa. La otra vez me puse a meditar de esta casa. El chiste es que hay aquí pues muchas ramas caídas. Estas edificaciones, yo antes nada más les pensaba: ok, son los mayas, esta es su arquitectura, esto es lo que ellos construyen. Pero si ustedes se ponen a meditarla un poquito más, yo hace como 4 días estaba meditando esta casa, pero yo creo que estas casas son anticiclónicas. ¿Por qué? Porque solo vean, o sea, si ven ustedes el Caribe para allá abajo, para Jamaica, cómo estuvo volando los techos de las casas. Bueno, esta no hay manera que un huracán la pueda volar, ¿eh? Entonces yo creo que esta casa la diseñaron así como está para los huracanes. Vean las puertas, o sea, ahí no le pega nada, no le pega ningún proyectil. Vean, este es otro parque hermoso. Y pues nada más muchas ramas caídas. O sea, las ramas más frágiles son las que están por todos lados, vean. Pero es un día hermoso. Ya se empieza a oír un poquito de aire. Ayer en la noche, como les digo, o sea, se pronosticaba que iba a entrar a las 5 de la mañana. Pero... holy shit, vean, aquí está todo inundado. Vamos a tener que cruzar así. El día de, bueno, se estábamos esperando los dos como a las 5 de la mañana, ¿no? Pero la verdad, como a las 10 de la noche empezó una lluvia muy potente y unos vientos también muy potentes. La entrada de mi casa es una puerta grande y la neta se movía mucho y hacía mucho ruido. Entonces sí dije: no manches, me va a destruir la camioneta. Pero no. Nada más estuvo así como una media hora. Así, un viento muy poderoso a las 10 de la noche. Lluvia un poquito, salía a meter unas cosas que tenía ahí en el patio de atrás. Tengo ahí como unas 4 pares de aletas que podrían haberse convertido en proyectiles. Metí eso
moví unas cosas ahí que pues podrían ser proyectiles y se quitó la lluvia. O sea, no siguió lloviendo, no siguió lloviendo de esa manera, y menos con esas con esos vientos fuertes. Pero Tulum creo que sí la pasó mal Tulum. Este parque ya se los había enseñado. Este es el parque de los hippies. También está aquí en el barrio. Aquí estamos a un lado del parque de las Palapas. Y pues como vean, hasta esto se salvó, vean. Ahí el bote sigue ahí, en la misma. Oh no, bueno. Eso se salvó, o sea, no, está intacto todo. Y eso es muy bueno. Como les decía, este es el parque de los hippies. Ya les había traído aquí. Es un parque interesante que en la noche, pues hay varios puestitos aquí que venden de todo tipo de cosas. Por aquí hay música en vivo, luego hay show de gente que maniobra el fuego. Y se pone muy interesante. Y pues aquí tampoco, vean. Oye, ese pájaro a lo mejor está herido. A lo mejor los fuertes vientos lo hirieron porque no está volando, ¿no? O sea, no está huyendo de mí. Acá hay otros pajaritos. Porque pues sí, pobres de ellos, vean, ellos no, están todos mojados, vean. Usualmente los pájaros no se mojan porque sus alas como que, como el pato, ¿no? Tienen ahí un aceite para que resbale el agua. Pero ahorita están muy mojados y vean, no huyen de mí. Ustedes saben que todos los pájaros, o sea, lo primero es huir del humano. Pero bueno.